Yu-Gi-Oh! Protagonists! Protagonists! Cuando se trata de camionacos que pegan muchísimo, todo el mundo intenta emocionarse y... bueno, intenta no, se emociona. Básicamente, y lo quiere cuanto antes y demás. Pero... hay que cogerlo con pinzas, con cuidado, que a lo mejor te comes tremenda así, te acabas regando y pierdes 7 seguidas. Yo sé que todo el mundo quiere perder 7 seguidas, tener regando y lo que sea, pero no quiero que sea el caso, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Hoy vamos a jugar Malefic. Pues tú dirás, Joa, ¿por qué has jugado hoy Malefic el miércoles cuando el domingo el Paradox ya era desbloqueable? Mira, para empezar, el mazo ya era de por sí súper raro de encajar. O sea, estamos hablando de Malefic. Es un montón de shit que literalmente tuvieron que sacarle una magia continua que arreglaba todos los problemas. Literalmente, en plan, la magia de continua dice literalmente, convierte toda la mierda en no mierda. Entonces, es algo de lo que hay que tener... ¡Ay! Tiene tilde. ¡Ajá! Y esto también tiene tilde. ¡Ajá! He explotado el bug. No, esto no. ¡Ah! ¡Puta! Vale, aquí. Perfecto. Esta es la magia. Entonces, yo creo, yo vi prudente también, un poquito, además también, porque no es que haya habido cosas pocas. O sea, ha habido la Ballis, tiene los personajes y siempre está la review, la caja y tal. La caja ha salido hoy. Por cierto, tengo un par de cuentas ya para hacer opening, pero seguramente lo dejé para el miércoles, sábado, domingo... alguno de esos. Esta vez la vamos a tirar en mi cuenta, porque ya tengo ahorradas gemas y en esta season sí que le toca tirarle. Y vamos a ver qué tal, ¿no? Entonces, ahora yo creo que es un buen momento porque se está empezando a jugar los mazos que está intentando probar la gente nueva de la nueva expansión. Y a la vez el mazo de Malefic ya se sabe un poquito cómo es. Y dejarme deciros que no es para nada como se crafteaba los primeros días. Los primeros días se hacía de forma muy diferente y ahora es una especie de cajón desastre. La versión que vamos a jugar hoy, ¿vale? Es una versión que supuestamente es de un japo que llegó a COD. Ah, que se me olvidó decirlo, por cierto. He dicho que hemos perdido el tiempo y demás por el tema de los mejores cosas del Grand Championship. Hemos subido dos mazos del Grand Championship. No vamos a grabar el tercero. ¿Por qué? El tercero es este mazo, como podéis ver aquí del señor. Y es imposible. Yo no lo he encontrado. Esto es carísimo. No hay Cristo que lo tenga. Ya está. Si no se encuentra, pues no se juega. Ala, a tomar por culo. Que hay que hacer muchas cosas. Hay que hacer open, todos los mazos de la nueva expansión. Y ahora, definitivamente, por cierto, a ver si puedo ponerlo. Espérate, porque que no salga ahí todas las monas chinas con pito, ¿sabes? Que sigo en Twitter. Sí. Ahora ya sí que se ha... No, que me salta todo el copyright. Sí que se ha confirmado, esta vez 100% de forma oficial, que el Cross Duel sale... Qué bien va Twitter, loco. Bueno, pero que sale el 6. Ya está, aquí lo tienes, con tu maravilloso inglés. Y ya estaría. Entonces, pues hay mucha shit que hacer. Así, resumiendo, días de descanso, eso que es, buenos días. Así que vamos a aprovechar para quitarnos de una vez ya el mazo de Malefic nuevo y vamos a tirarle qué tal. Vale, el mazo de Malefic nuevo, ¿qué pasa aquí? Bueno, Malefic se jugaba ya desde hace bastante tiempo. Creo que de hecho, puede ser que tenga un par de mazos o solo uno. No me acuerdo si tengo uno o dos. Ah, vale, tengo uno, pero se usaba la versión de Malefic Blue Eyes y todo ese tipo de cosas que estaba bastante guay. Vale, entonces con la salida de Paradox, pues obviamente ha cambiado tanto. Y recordemos que todavía estamos viviendo skill links, porque hasta que pase la Copa KC y no van en un poco la skill, pues todavía necesitamos, bueno, que vivimos en un meta en el que la habilidad te lo hace todo. En el caso de Paradox, yo ya me esperaba que fuera a traer habilidades tochonas que fueran a ayudar bastante al mazo, y ahí lo tienes. Territorio de la malicia, funca to fresco. Así, realmente. ¿Quién no quiere territorio malicioso? O sea, recordemos que toda la trama de Darkseid de Bones Beyond Time, amigos, compañeros, robos del destino, muerte de Pegasus, muerte del abuelo de Yugi, todo eso se hubiese evitado con un tifón místico espacial. Entonces, tener la magia continua de territorio malicioso, que, bueno, tiene un tronchonaco de texto, es que es increíble, es como si lo arreglara todo. Cuando es activado un mazo malicioso desde tu deck. Recordemos que los maliciosos todos necesitan que haya un campo en una carta de mundo malicioso para vivir, básicamente. Es como Earthbound Immortal, pero en versión puta shit absoluta. Luego, esta es la carta clave. Mientras esta carta esté en tu zona de campo, ningún jugador puede seleccionar con efecto de cartas cortas en la campo. Vamos a jugar el mazo en COD, ¿vale? Y en COD parece que tienen robar sentido tifón, porque es impresionante. Yo, mientras probaba el mazo,
Claro, la habilidad pues no salía siempre. ¿Y cuál es la mejor forma de farmear habilidades? Pues te tienes que ir a Ranked. Entonces, aparatear. Y yo lo estaba jugando con la habilidad de no me acuerdo cuál era. Bueno, es la habilidad que te pone el campo y ya está, ¿no? Y era ver como de turno uno te tiraba antifón y decir ¡au, au! Surrender. Y ya está, básicamente. El mundo, el territorio malicioso arregla eso. Cambia los las cartas. Los de solo puede haber un malicioso, solo puede haber un malicioso este nombre. Y niega los efectos para que puedan atacar todos. Es que la magia es la hostia. Entonces, como tenemos esa cosa que nos hace todo tan rentable, lo que vamos a hacer es jugar este mazo. Vale, para empezar, el combo principal no sé exactamente cuál es, pero yo diría que podría ser, porque tiene muchos, pero yo diría que es el malicioso engrajes este de Paradox. Porque bueno, esta carta de nuevo es malicioso, es que yo, es que maravilloso como todas sus cartas son parches de algo que era antiguo, que es una puta mierda. En este caso, esto lo que hace es prepararnos para invocar muchas sincronías, las que queramos. Pueden ser niveles, pues como llevamos el Red Eyes Malicious the Dragon, que no podemos sacar, pero sí gracias al efecto este, ahora veremos. Podemos invocar sincros de nivel 9, 10 y 12. Entonces llevas pues sincros de nivel 9, 10 y 12. 10 y 12. Por si acaso quieres algún bicho genérico. Yo que sé, teniendo alguna Steadcar, esto peta una carta. Esto remueve todo el cementerio, pues yo que sé. Puede llegar a servir, ¿no? Si te juega contra Sida Staples, que yo que sé, a lo mejor hay alguno que se ha venido arriba antes de que saque la Valis y tacatá. Y bueno, pues puedes buscar cualquier malicioso. Si ya tienes algo para sincronizar, te puedes buscar cualquier malicioso, como el Cyber and Dragon, que tiene un cacharrón de ataque, o el nuevo Paradigm Dragon, que este es bastante guapo porque es un 4000 con un chingón de ataque. Y ya está. O sea, es como una versión chula de Cyber and Dragon, porque realmente esta carta no es que sea la hostia, porque su efecto no lo vas a usar muchas veces, pero bueno, lo puedes llegar a utilizar. Y lo que verdaderamente está interesante es que cuando haces todo ese proceso tienes tres maliciosos en el cementerio. Entonces por eso llevamos tres seleccionadores malicioso. Porque si no la usas, por lo menos todavía puedes descartar por la habilidad. Y si la usas es un más uno. Y un más uno tocho. En plan, dice, remueve dos cartas de tu cementerio. Oh no, estoy llorando. Ah no, que no las uso. Y busca dos cartón. O sea, hola. ¿Hay alguien ahí? Roto. Entonces es bastante gracioso. Por eso llevamos el flujo de garras, porque lo puedes buscar. Bueno, unos cuantos compulsoris, porque a la hora de la verdad, siempre una staple entra fresca. Lanzas, porque a la hora de la verdad, un staple siempre entra fresca. Y si es un staple que te protege, ya ni hablamos, ¿no? Y bueno, pues también llevaremos tochongo. Tochongo, una cosa muy graciosa que puedes hacer es coger seleccionado mágico, buscarte la trampa para el siguiente turno, o tochongo. Y tochongo, sí, es que nunca se lo espera, ni la peña ni siquiera saben qué hace. Entonces está bastante gracioso. Siendo el mazo una movida de cosas genéricas, no, perdón, una extravagancia de muchas cosas, pero es que a la vez todo funciona bastante bien porque one card, pepino. Sin embargo, no es un one card, tienes todo el combón, sino que necesitas robar algo más. Pero bueno, a la hora de la verdad, con que robes cualquier cosa mínima decente, pues por lo menos un 2500 tienes. Y ya está, ¿sabes? Y lo vamos a probar en COD y vamos a pillar pringa. Sí, no, no lo sé. Trisula se lo come muy fresco este mazo. No lo sé. Pues vamos a ver qué tal. Protagonist, ya lo ha dicho. Psst, oh, yeah. Protagonist is here. Paradox con dos fats. Un momento, Joa. ¿Qué pasa? Vamos a soltar un poco de knowledge, baby. ¿Por qué el mazo se llama pecaminoso? Bueno, aparte de que se llama pecaminoso por lo increíblemente sexy que es, ¿vale? O sea, ser tan sexy, un montón de camionacos que se invoca de gratis. Eso es un pecado, bro. Eso es un pecado de lo sexy e interesante que es. Mira, 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 cuarto cartón invocable. Mira, 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 papá, pum, pam, pim, pam. Este ya lo invocamos en defensa porque tanto damaje ahí no es que haya. Y ya está. Y ahora nuestro campo no puede ser petado, seleccionado y tienen que pasar por encima de esta shit. Y el mando, y el mundo world es la hostia, porque como sobreviva, que con este setup espero que sobreviva, puedes buscar las gears y bueno, ya dominas el mundo, creas un, te buscas una pava de pelo verde y te creas uno mínimo de mechas basado en Inglaterra que te queda flipando, loco. Pero bueno, el caso, Fats, ¿por qué el mazo se llama pecaminoso? Porque una cosa que me hizo mucha gracia, porque yo, desde luego, ya lo expliqué muchas veces, no sé si lo explicaría en el mazo de Malefic. Yo, vamos, a mí me pilló la época Yu-Gi-Oh! De 5DS cuando era adolescente. 13, 14, 15, me estuve fumando ahí 5DS semanalmente. Y me lo fumaba tan fuerte que a veces te tenías que ver el raw, el crudo, ¿sabes? Sin subtítulos y todo, no te enterabas de un cachingo. Pero era bien fachero. Ah, rea, ay no. ¡Ah!
¡Oh, no! ¡Mi cartón! ¡Oh, Dios mío! ¡Chicos! ¡Chicos! He estado probando Ice Barrier porque no sé si me daba. No sabía lo que iba a subir hoy. Entonces, he estado probando Ice Barrier. Y con eso puedo invocar a Trísula chingona, de la que te remueve tres cartas. ¡Ah! ¡Dios mío! ¡La muerte! ¡La muerte viene! ¡Oh, Lord is coming! Pero, ¿tendrá staples? Porque si no tiene staples... Bueno, espérate, es que también... ¡Solo llevo un mazo que peta mucho! Y ya sabéis qué pasa cuando petas a la super mega Trísula. ¡Muerte! ¡Muerte en tu mundo! ¡Ah! ¿Cómo paso por encima? Encima es que te la remueve, ¿no? Mira que el cabrón va a coger y... No, no. Bueno, yo qué sé. Espérate, ha descartado un nivel 3. A lo mejor no lleva otro nivel 3. Ice Barrier es muy consistente en lo que hace. Luego lo que hace ya irá un poquito aparte. Pero una cosa muy cerda que tiene es que tiene como 5 o 6 carnes en el mazo. Y si lo robas te quedas un poco con cara de tonto. Este señor está pensando mucho. Entonces está diciendo... ¡Ay! ¿Tiene otra copia del nivel 3? Joder, pues también te digo la verdad, yo... Sí, tiene otra copia del nivel 3, sí. ¡Mamá, la muerte! ¡Here it comes! ¡Ah! Bueno, venga, vale. Si al fin del día, siendo Paradox, si me destruye un cartón azul muy poderoso, no... Azul no, qué cojones. Eso no, todavía no. Falta un mes. Un cartón blanco muy poderoso... ¿De qué me quejo yo ya? ¡Ja! No puedes tarjetear. Mi Macampo. Fuck you. Ah, sí, sí que puede. Ah, rea. Pero no decía que no pueden. Ah, que no pueden ser de... ¿Caro? Mientras esta carta esté en la zona de campo, ningún jugador puede seleccionar con efectos de cartas una o dos más cartas en el campo. ¡Ah, que no selecciona! ¡Chucha, eso no lo sabía ni yo! ¿Y eso que hice la review? ¡La muerte! ¡La muerte! ¡Joder! Bueno, pues ya sabemos qué mazo subir mañana. Definitivamente sabemos qué mazo subir mañana. Sí, sí, no, si empezando segundo contra un pavo que no tiene ninguna defensa, el pavo, el mazo de Vice Barrier o de tal, la hostia, sí, sí. Pero que empiece primero y contra un pavo que tenga, yo qué sé, compulsory. Ya verás cómo ahí no se ríen tanto. ¡Cabrones! ¡Me roban el duelo! Arrea que el puto Trísula Acero no selecciona. Joder. Pues a ver, es que he estado probando el mazo antes y no me... No. Y ese pavo llevaba racha de 4. Se supone que este mazo llegó a... Se supone. Esa es la lógica detrás de todo esto. Ay, no, por favor, no, 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 no. Cuando yo veo una carta que te pone cartas boca arriba... Vale, bien. Es Metalmorfa Seca. Yo que sé, a lo mejor es algún loco que intentó jugar Crisdon antes de la Valis. Que no quiero Crisdon, que no. Que se muera todo Cristo aquí. No, tranquilos chicos, es un Metal Fouls que tiene el arte del invocador y el conejo Rescue Rabbit nada más empezar. Hombre, eso es muy para tranquilizarse, no es que sea. Pero bueno, venga, vale, lo que sea. Bueno, entonces, los Fats. Fat number one, solo uno realmente. Cuando, claro, yo estaba todo Sucker ahí de la película de 5DS, o sea... Y claro, te lo anunciaban. No era, te lo anunciaban un poco como te anunciaban ahora en R5. Bueno, como si R5 fuera pronto, ¿sabes? Bueno, da igual, que tú te estabas viendo 5S y el opening y todo eso te decían en plan: mira qué crossover tan guapo vamos a hacer en X días. Y yo, ¡ah! ¡Ah! Eso sí que era el verdadero hype de Yu-Gi-Oh. Yo creo que no he vuelto a sentir tanto hype de Yu-Gi-Oh en mi puta vida. Déjate de Master Duel, de Cross Duel o de la puta madre que los parió. Esa peli. Esa peli, papá. Eso sí que era la muerte máxima en cuestión de. De hype. Y claro, la cosa estaba en que era complicado. Yo recuerdo vermela en su versión de forma completamente legal, ¿vale? Por cierto, no estaba financiada en España ni fuera de Japón, pero de forma completamente legal. Me la fumé por primera vez en 480, creo que era. Y para mí eso era la mejor peli del planeta. Si yo me fumé de pequeño la pirámide de la luz un millón de veces igual, ¿sabes? Y no tenía ningún problema. ¿Qué problema va a haber ahí? Ninguno, bro. Bueno, a ver. Dos geas, pues no vamos a usar. Nos podemos quedar toda esta mierda. Hay que tener en cuenta que ahora ya somos libres. Podemos usar las cartas de maliciosos que queramos. Entonces, vamos a ver un poco qué le pasa a este señor. ¿Qué pasa? A ver, pues yo qué sé. Que se chupe un bicho, pues es malo.
Las cosas como son. Pero si se chupa un bicho, pues que sea un 0-0. Vamos a ello, a ver. Claro, se dirá, uy, es que debo parar y subir y muerte. Pero muerte igual a muerte o muy muerte o... Dudando. Porque a pesar de que Malefic es súper famoso y realmente estoy bastante seguro de que la gran mayoría quería ver el vídeo, no es que sea un mazo súper común tampoco, ¿eh? Yo por lo menos no me lo solía encontrar. Vale, vamos a buscarnos al Red Eyes. Lo llevas para esto, si es que este mazo lleva 400 Garners. Para petar cardboard. Porque no tenemos así nada de remover. Así que petar cardboard. Destruiré a todos los cartones blancos y el futuro y su pinga. Utilizando el blanco. Bueno, entonces yo me vi la peli en su momento. ¿Ves? Eso ya el señor sí que quiere chuparlo, ¿ves? Vaya. Pero sabiendo eso, no sabe lo que ha hecho. Porque ha desencadenado el destrucción de poder máximo. ¡Boom! Un señor de 4000. ¡Yeah, boy! ¡Sack on this! Y ahora tenemos un ligero... ¡Ay, ay! ¡Yeah, boy! Va a petar cartón. O va a invocar, yo que sé, qué coño va a invocar. La verdad es que Metal Foes no me los encontró mucho. Te dicen que está en la tier list, pero yo no sé si es que subirán aquí los primeros todo el rato, que yo no... Ah, muy bien. Jesús, un momento. Carta, no. Una vez por turno, durante el turno, puedes seleccionar un monstruo de capa y gana. Y va, no, eso no. Ah, que no tiene límite. Jesús, ¿de verdad? No tiene límite. Arrea. Bueno, vale. Pues nada, vamos a hacer aquí todo el combón para dejarnos preparados. Quizás no tenga que haber invocado esto en defensa porque como que es la única carta que puede atacar. Pero bueno, XD. Pero podemos invocar más shit. Vale, ahora podemos enviar al cementerio cualquier carta. Realmente da un poquito igual lo que vayamos a enviar. Porque eso. Pero bueno, yo ese. Tú mismo. Es solo un coste, tampoco me importa mucho. Yo solo intento sobrevivir. El Stardust está muy fresco realmente, para defender. Y no podemos atacar. Podemos atacar, perdón. Pero nos lo va a chupar. Qué puto pesado de mierda, loco. Renunciado aquí en velocidad rápida dos veces. Cansino. Venga, va. ¿Y ahora qué? Pues ya se ha quedado sin cartas. Es tan fácil como invocar a Pepinón. Y bueno, creo que tengo algo más por ahí en extra de que pueda ayudar. O no tengo una shield. Yo qué sé. Ay, qué pesadilla de pavo. Pues te lo niego. ¡Hala! Good luck with that. Oye, esto dice una vez por turno en general. Ah, no, vale, perfecto. A ver, ¿hay alguna carta de mi mazo que me ayude? Bueno, sí, claro, la trampa. Muy al fondo. Esto también está fresco. Bueno, ¿qué cojones? La trampa, a secas. Si será por recursos, tete. Pues anda que no hay ahí. Claro, la cosa es que... Bueno, como Stardust no fue invocado de forma normal, de forma chachi, pues no usa su efecto. No usa su efecto de volver. Clásico Starlight Road de hace 400.000 millones de años, ¿vale? No puedo pasar por encima del señor, no puedo sincronizar. Bueno, sí, por poder puedo sincronizar, pero... Nada, pues a llenarme todo de más shit aún. A ver, las cosas como son. Tú con este mazo esperas... Que puedas destruir todo, pero claro. Oye, esto ganabas en 1000 de alguna forma. ¿Cómo era? Si esta carta fue utilizando solo monstruos de sincronía. Ah, no, pues entonces, nada. Minga en culo. Pues nada, se prepara más 7 aún. Venga, va. Una cosa que podíamos hacer también. No sé, si es que ya realmente solo estoy esperando a ver aquí si al señor le da por hacer algo también. Venga, va, sí, a tomar por culo. Sincro.
Porque es la época sincro y hasta el malo tiene que tener un sincro a pesar de que viene de un futuro donde los sincros se fumaron todo. Oye, esto es solo... ¡Ah! ¡Arrea! ¡Que había! ¡Hala! ¡Mamá! ¡Combo que tenía planeado desde el primer momento! ¡Todo este rato, eh! ¡Sin que se diera cuenta nadie! ¡Madre mía! ¡Qué combones que nadie se lo ve venir! Y encima tengo alguna tuerca o algo así en el cementerio. ¡Venga, va! ¡Sigue chupando, pesado de mierda! ¡Joder! ¡Vale! ¡Madre de Dios, mis bichos! Bueno, pues nada. Al menos miremos la parte buena. ¡Escala pendular ya no tiene! ¡Joder! ¡Qué pesadilla, bro! Yo pensaba que en el Metal Foam Meta... ¡Ah, mira! ¡Muy bien, qué bien! Era porque te hacían aquí combos chingones en el que podían petar mucho cartón. Y en realidad es por un puto 0-0 de mierda que no te deja jugar. ¡Ya deja de absorber mis bichos, coño! ¡Gracias! A ver... ¿Este se petaba hacia algo? De tu cementerio de Stradek. Pero vamos, realmente a la hora de la verdad es un poco... Espérate, esto... ¡No! ¡No! Ay. Vale. Espérate, ¿no he usado ese efecto? Arrea. Que yo solo estaba leyendo, tío. Mira, bro. Vale. Si llevo 4.000 años para que... Que lo destruyan, pues invoco al pepino. ¡Qué pesadilla de señor! Joder, imagínate jugar, ¿eh? Imagínate jugar. Los bichos chucapelotas de las bestas. ¿Cómo se nota que no he usado mucho el mazo, eh? Las cosas como son. ¡Hala, venga, sí! ¡Dale, muy bien! ¡Venga, va, venga! ¡Dale, muy bien, muy bien, muy bien! Que eres el mejor que habrá jamás. Si ya fuera su entrenador, su causa sería impresionante. Pero nadie se esperará el 5000. Que además el 5000 tiene el efecto culero ese de que cuando se peta un monstruo, peta todo el campo. Que eso es algo que... Bueno, el campo del rival creo que era. El campo del rival a secas. Que eso nadie se lo va a venir nunca. Ay, venga, vale, vamos. Pa' hoy, ¿eh? Pa' hoy, crack. Pa' hoy, ¿eh? Venga, va. Gracias por jugar a secas. Hello, it's me, Payaringas Man. En defensa, porque yo qué sé. De pajas, man. Y el señor ahí. ¡Arrea! ¿Y eso? ¡Ah! Y muere. Así. Resumiendo. Y muere. Y para que el tonto no tenga así ya más targets para su puta fusión de Metal Foes de mierda, qué rico flujo de garras que se va a comer en la end phase, en la end phase, en la end phase. Gracias. Oye, ¿esto es invocar o agregar? Joder. Venga, va. Vale. ¡Joder! ¡La parte en la que se juega! ¡Por fin llega! Protagonist, it's time to pillar pinga. Espérate, coño, si están ahí las magias todavía, esperando frescamente para morir. Bueno, o tú. Venga, por favor, que mientras probaba el mazo, el un tercio de posibilidades ha sido repugnante todo el rato. ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Ejército de 4.000! ¡Here it comes! Esto no sirve para nada, esto tampoco. Se me apaga el monitor de tanto poder, coño. Tú y tú. ¡Ejército de 4.000! ¡Ejército! Y ahora a comerse la pared. En el minuto, ya. ¿Te imaginas? Joder, lo que lloraría, bro. Va, vamos a dejar eso ahí, sí que más da. ¡Uy! ¡Uy! Mira qué bonito. Joder, muy descriptivo de esto también, Claro, el efecto de este señor... Supongo que se encadenará y el monstruo que invoque se petará, supongo. A ver qué tiene por ahí. Triste Book of Moon. Triste. Triste Book of Moon, claramente. Es el Trapcherus. Joder. Vale.
Ay. Es que... En fin, vale. Ay. Vale. No, si ya... ¡Otra vez! ¡Todo otra vez! ¡Esto es tortura! Lo va a devolver a la mano, ¿verdad? Vale. Y ahora dirán, si en el minuto no sé cuánto usaba no sé qué. Bueno, sí, ha habido misplays en esta partida, obvio. ¿Sabes el mayor misplay? Que el señor haya robado el puto Trapcherus de top deck. Esa ha sido la hostia, vamos. Mis taques has been madded en el duelo anterior. Sí, sí que es verdad. Pero sí que toca muchísimo la... ¿Otra vez primero? Pero sí que toca muchísimo las pelotas el, cosas como eso, tío. Que juegues aquí el mazo de camionacos de la mega hostia. Pues porque para eso vas, para jugar el mazo de camionacos de la mega hostia. Y te tenga que tocar aquí el chupaculos. Que Jesús, de verdad. El chupaculos, chicos, sí. Es lo que hay. No, si ahora va el señor y me jugará aquí ese Taylor. Yo sé, porque le parecerá gracioso. No, pero... Pero sí que era bastante asqueroso el duelo anterior. Que problemas ha habido, sí, ¿no? Sí. Perdón, si mis plays ha habido, sí, ¿no? Si mis plays se pueden, o sea, habrá habido. Pero vamos, no robar, no haber pillado el puto TTH de top deck así cuando estaba prácticamente ya para matarle. Eso sí que era un buen misplay, ¿eh? Madre mía, eso no se comentará. Tan solo dejen de resistirte ante la puta furia de los dragones y muéranse. Muéranse ante la furia de los dragones. Chucha ya. Venga, va. No está tan mal. Pero si es que el mazo de turno 1 no es que sea la hostia. El japo loco que habrá pillado la racha para llegar a Koth en leyenda 5, pues supongo que lo habrá hecho siendo siempre primero. Porque la mayoría de turnos de nivel 1... Bueno, depende. Si robas esto, ¿sabes? Si robas esto, sí que está mucho mejor. Pero claro, si no, pues no. Y si te toca contra Yosenhu de turno 2, pues claro, pues entonces pues ya pillas por un gas, juegues lo que juegues. Prácticamente. Ay, lo que hay que aguantar. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser Yosenhu? Además con la escala de mierda para protegerse. No, sí, ya hemos perdido, creo. ¿Ya qué vamos a hacer ahora? Que luego... No sé. También el mazo no tiene como para meter muchas hand traps. O sea, a ver, pero tienes compulsoris, lanzas y cosas de ese estilo. O sea, con eso se puede confiar lo suficiente como para no morir. Dos Yosenhu. Venga, va. Pues hemos perdido. Joder, tío, de verdad. Esto ya empieza a ser bastante puto asqueroso, de verdad. Basta. Por lo menos déjame empezar segundo para que el japo que llegó a con este mazo no quede como el puto subnormal más asqueroso del mundo que decía 40 cinturones de PayPal a todos los que se enfrentara para ganar. Porque vamos. Lobo de genes cambió a Big Down. Voy a jugar a ver si me sale mejor, yo qué sé. Cuando el mazo ya se pone ese nivel, no lo sé. Cuando se entres en el nivel de lobo de genes cambiado Big Down, ya vamos mal. Pero coño, claro, empieza siempre primero aquí contra los putos mazos de TK. ¿Quién coño se puede jugar Yosenhu en COD, tío? ¿Por qué la gente no juega aquí, mierda? Juégame a Ice Barrier, tío, o algo de la nueva caja, o... Bueno, pues nada. Fantástico. Oye, ¿mundo malicioso cuenta como mundo malicioso? Pregunto. No sé. A lo mejor no. Abro. ¡Are! Bueno, venga, va. Bueno, se ha tocado el segundo. Y el guachingo pues tendrá algo para pararnos seguramente 100%. Porque así funca esto. Pero vamos a mirar la parte buena. Tenemos bastante recovery. Vamos finos, realmente. Ahora la verdad, vamos finos. Podemos preparar aquí cementerio. Todo fresco, pum. Señoro de 3000. Vale, la cuestión está ahora en qué buscar. Oye, ¿qué pava, qué llevaba este señor? Neo nuevo silbo. ¿Otra vez?
¿Otra vez este mazo? Ah, venga, vale. La cuestión... Escúchenme. La cuestión... Bueno, esto... Es que esto para qué. En realidad, para qué nada, ¿no? Bueno. Ah, no sé. Solo puedo usar un paradigma ya. Venga, va, pues otro twerkor. Mismamente. Mira la de Shit que te dejas preparado, ¿eh? Ah, mira, si al final el señor no tenía hand traps y todo. ¡Ay, ay, ay! Joder, es que hubiese quedado muy feo. Si me enfrentara a mi mazo, le digo, si hubiese empezado, si no empiezas primero, no sé qué, y luego empezar segundo y perder igual, ¿sabes? Eso hubiese sido ya la putísima hostia. Que es posible, claro. Si es que al final de la habilidad llevas un mazo que solo pega muy fuerte. Bastante fácil de parar. Bueno, y lo que la hand trap esa esquelética, esa ya sí que es la hostia. Error de conexión. Que en code significa soy un picado de mierda y me cuesta mucho darle a su render, ¿vale? Venga, va. El duelo contra los 6 barrier se perdona, obviamente. Porque, seamos sinceros, o sea, otra vez primero, joder. Venga, vale. El duelo de los 6 barrier, a la hora de la verdad, pues se perdona, ¿no? Porque, ay, Dios, si esta mano. Pues mira, voy a usar la habilidad para quitarme de en medio. Pues si es que realmente necesito robar. Por si me peta el Malefic War o lo que sea. Si una cosa muy graciosa que tienes con este mazo es cuando no tienes nada para invocar. Y claro, tú el Malefic War lo tienes que dejar en el campo igual, ¿no? Porque tiene un efecto cojonudo que te desatasca toda la mano. Pero, este, claro, lo tienes que dejar. Pero es como que le revelas al señor que está jugando Malefic. Y es como, ¡oh, combo perfecto máximo! Y paso turno a turno a campo vacío y el otro, ¡ah! Y es una situación bastante graciosa, la verdad. Lo bueno es que si briqueas muy fuerte, eso quiere decir que te has robado los staples. Entonces tampoco suele haber tanto problema. Bueno, el caso. Contra el Ice Barrier, yo creo que no... A ver, ¿qué problema? Vamos a ver, es un Ice Barrier de turno 2 y sin nada que le pare, ¿sabes? O sea, vamos a ver. Yo he probado el mazo. 4 o 5 partidas. Está interesante. Yo le voy a tirar en mi cuenta, en el opening, por cierto. Pues entonces, ¿qué vas a hacer? O sea, ¿qué le vas a parar? El mazo, el duelo de los Metal Foods sí que ha tocado mucho las pelotas. Esa gente... En fin. Vamos a esperarnos aquí a la Battle Phase. Chorrongo de cartón tapado bastante cerdo. No problema. Y Jake. Pero, ¡pum! Y vuela. Y ahora podemos pensar... hemos tomado ventaja con... ventaja no, coño. Venganza. Contra el propio mazo que nos ha ganado por jaja Lucky. Y ahora... ¡Muerte! ¡Oh, sí! ¡Elija un cartón! ¿Cuál puede ser? ¡No lo sé, bro! ¡Y sin tal! Venga, va. Ahora que hemos recuperado un poco el ritmo, se puede volver con los fats. Que para nada es que se me haya olvidado. Para nada. No sé de qué estáis hablando. Bueno, vamos a intentar ir a por letal. No creo que cuele, pero yo qué sé. Ahí está, ¿no? Se puede intentar. A ver... Pues... Tú... Claro, el otro monstruo material de sincronía es un monstruo Malefic de la mano. Una cosa que estaría chula es que pudiera removerlo y luego sincronizar en el campo. Bueno, lo que sea. A ver, que al final no he visto la animación. Te la ponen así como... Ah, mira. Arrea. Esto yo no lo sabía, ¿eh? Qué guapo. Que seguramente lleve 4.000 años, pero bueno, o no. O no, es algo solo de Paradox, ¿eh? Que todo puede ser. No lo sé. Whatever, muerte. Eso es la trampa continua de los... Ah. Vale. Realmente vale. Mira, este señor ha visto al Japo que quedó en el World Champions y ha dicho: el control de amigos está tochetón. Copiar. Vale, porque realmente es Red Eyes. Y Red Eyes, a pesar de que te robe las dos cartas de búsqueda, que eso, pues bueno, debatible, todavía no puede pasar por encima. Tendría que usar... Yo me imagino que estará haciendo toda esta payaringa porque la carta que tiene boca abajo es el Red Eyes Fat Wing Chain. Y es un pobre de, es un pobre desgraciado como yo. Un pobre desgraciado que tiene que jugar que monstruos que hacen mucho pum 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 de tu corazón. Y claro, pues
Me compadezco, ¿no? Ah. No, eso no. Cuando se activa un efecto que se da una carta que tú controlas. Ah, amigo. Vale, vale. Que tú controlas. Vale, vale. Y ahí está el Red Eyefar. Oye, esto quita solo 800 de ataque, ¿no? Sí. Vale. Yo llevo a lo mejor resta de defensa también. Cartas del día a día que has visto un cuatrillón de veces, pero tú tienes que estar todo el rato igual revisándotelas porque si tienen alguna línea oscura escrita en hierático que no te enteraste nunca, ¿sabes? Pues ahí está. Y te la comes. Te comes el hierático. Entonces, tú por si acaso, eso. Venga, va. Nos mata, pero todavía no... Por lo menos todavía no estamos 100% al dragón, quiero decir. No estamos 100% muertos. Se chupa la espada china. Eso sí que puede ser un poco problema. Pero bueno. Venga, va. Allí voy. Bueno. Ah, no, bro. Decide. Decide. Esta es la democracia. Tiene mucha elección. Mucha elección. ¿Cómo funciona, eh? La democracia de locos. Venga, va. Hay que tener cuidado con las cartas que remueves, que no tienen que ser las mismas, ¿vale? Entonces, eso. Bueno, pues dos camionacos de 4000, así, resumiendo muy por encima, ¿no? ¡Oh, yeah! Dos camionacos de 3000. Oye, ¿esto es un monstruo sincro? Puede seleccionar monstruo sincro del cementerio de cualquier jugador invocado especial. Solo puede haber un dragón. ¡Ah! ¡Mierda! ¡Mi plan! Mi plan perfecto de invocar a mi dragón con mi propio dragón. No pasa ni media. Uy. Me guardo eso muy bien ahí, no sé por qué. Uy. Pobre Zayn, loco, cómo le roban el cartón. ¡Muerte! Cómo gusta hacer top deck invocar dos camionacos de 4000 con solo una carta. Joder, es que sientes el poder. Luego esos bichos te los petan con agujero, pero el poder tú ya lo has sentido. Aunque sea durante un solo segundo. Bueno, va a invocar aquí a Payaringas y Payaringol. Para Jingona y para Jingol, lol. Jesús, venga, vale, lo que sea. Si yo creo, sinceramente, yo creo que se ha quedado sin targets ya. O sea, porque... No sé. Bueno, sí, puede ser que aún tenga más targets, pero... Arrea. Bueno, venga, vale. Joder, bro. Wow. No puede ser. No puede seleccionar el campo. Ajá. Ajá. Ha ido all in en una estrategia. Se la ha jugado y le ha salido mal. Porque claro, yo supongo que mis Drubales de hoy controlan su mazo a voluntad, porque soy el malo de la peli. Entonces todos los protagonistas son los que me enfrento y todos controlan el mazo a voluntad. Porque así funciona. ¿De verdad me vais a decir que este señor no parece que ha controlado su mazo a voluntad durante todo el duelo? Ahora está en plan en raid. ¡Este hacks! ¡Ahí este señor! ¡No sé qué, no sé cuántos! Venga, va. Vale. Uf. Sigue estando muy jodida la cosa, ¿eh? O sea... Hemos sobrevivido, pero... O sea... Not funny, ¿eh? Not funny para nada. Me he quedado sin sincros... Bueno, todavía puedo invocar... Sincros genéricos, vamos. Pues sí. Bueno, vamos a elegir esas dos, obviamente. Y si no, pues una de esas. Va, un poquito de lucky, bro. Que este se va a duplicar lo que ha querido cuando ha querido. Venga, bien. Vamos a activar eso porque, yo qué sé, mamá huevo. ¡Ah, no pongáis el campo, que se petan tus bichos! O sea, si reemplazas el campo por otro campo, se te petan los bichos. Lo he tenido que comprobar yo a las malas. Muy malas, A las malas, muy malas. Bueno, en realidad sí que puedo invocar un poco lo que quiera. Un poco lo que quiera, vamos, tampoco. A ver. Pues necesito una carta para pasar por encima.
Vamos a cogernos esto y esto. Vale. Plan, usar Vermilion. Intentar petarle el Gear Free. Que se quede sin targets y tenga que forzar pues más cartón aún. Oye, ¿el Red Fanguine Chain te daba buffo de ataque o algo así? Es que ni me acuerdo. Se convierte en ataque y defensa originales de ese monstruo. ¡Puta madre! Venga, vale. Pues nada, nuevo plan. Intentar ennipear la Red Fanguine Chain. No va a colar. Pero, por lo menos, yo creo que es la mejor chance de sobrevivir aquí. ¡Que me estoy quedando ya sin cartón, por favor! Va. Todos los duelos aquí se tienen que cargar un montón porque la gente tiene, puede controlar su mazo a voluntad. De verdad. ¡Ya muéranse todos! ¡Ya muéranse! ¡El cartón destruyó el futuro! ¡Ya! ¡Vengo del futuro! ¡Lo sabré yo mejor que ustedes! Así que, por favor, cartón, muerte. A ver. Destruir al Gear Free es una tontería. Porque va a revivir al Red Eyes, a un Red Eyes, y le va a equipar el Red Eyes Fanguine Chain, se va a chupar mi bicho y vamos a caer empate y ya no vamos a poder hacer nada. Así que, ¡tú! Por favor. Por favor, ¿eh? Un poquito de respeto y pétese la carta de los cojones, la que es útil. La útil, ¿eh? La útil. No la inútil, la útil. ¡Sí! ¡Sí! Ha habido un poco de respeto por la raza humana hoy día. ¡Hurra! ¡Aleluya! Y claro, yo ya no sé si gano siquiera. O sea, porque tampoco he echado cuentas, pero bueno. ¡Aleluya! ¡A no ser! Bueno, no lo sé. ¡Muerte! ¡Muerte! Eso te pasa por no chupar antes. No, ya, ya, acepta la muerte, hermano, ya. Acepta la puta muerte. Soy el maestro de pegar, voy a pegar. ¡Ay, anti-bonk master! No, sí, ya, sí, solo faltaba, joder. Solo faltaba no ganarle a Red Eyes. Coño, pero qué Red Eyes, ¿eh? Las cosas como son, qué Red Eyes. Qué pesado, loco. ¡Aleluya! Estamos empezando a despegar. ¡Eh, tú! ¡Hijo de puta! ¡Tienes que morir! Por el futuro y esas cosas. Así que ponga la cabeza, por favor. Míralo, me está intentando leer la mente. Y en mi mente verá lore del que no me acuerdo. ¡Dios mío, no! Todo menos lore del que no me acuerdo. Pues sí, bro. Tenía una mujer, supongo, creo, no me acuerdo. Murió, a lo mejor. Apareció el Yusei, creo. Me dijo muerte, luego se volvió calvo. El Yusei, muy gracioso, la verdad. Se volvió huevito. Ese tipo de cosas. Y poco más. Luego rejuvenecí, o me clonaron. La verdad es que no me acuerdo del lore de Paradox. O sea, yo sé que Paradox estaba viejito. Las cosas como son. Estaba viejito. Y luego rejuveneció. Pero no me acuerdo si es que hicieron un clon de sí mismo o que él mismo se rejuveneció. O que crearon un clon y él se metió en el clon. Que todo puede ser. Porque es que ya lo del futuro de Zon era una fumada tan gorda. Era una fumada tan gorda que ya no me acuerdo. Así que pues sí, pues eso. Ya está. Ese es el gran resumen. Espero que os haya gustado. Lo puedo leer en la wiki, supongo, yo que sé. Se llamará Paradoja en castellano. Espero que no. Es un nombre propio, eso no lo puedes traducir. No, no, te sale los hermanos Paradoja. Bien, bien, bien. Que bueno, los hermanos Paradoja se llaman los hermanos del laberinto. Pero bueno, como sea. Paradox. Es un enemigo, no sé qué movida. Es uno de los supervivientes de la humanidad. El futuro apocalíptico de Zon. Antinomia, Aporia, tal. A diferencia de sus compañeros vivientes, no se muestra historia de su trabajo. ¡Ah, arrea! ¿De verdad? ¿Qué es eso? ¿Eso qué es? ¡Qué feo eso! ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve, bro? Bueno, apliquemos democracia. Aquí hace falta democracia, ¿eh? Esto, petróleo. Yo, Estados Unidos. Democracia, aplicar. Ahora, rápido. Muy necesaria. ¿Era 100% necesario ese chiste? ¡Sí! Porque hay que matar eso. Hay que matar ese cartón tapado. A ver, pues yo qué sé. ¿Qué hacemos? ¿Aplicamos aquí un poquito de vermilio? No realmente, porque necesito las cartas para usar el silenciador. Que no es silenciador, es mal seleccionador, pero bueno. Y tampoco es que tenga así nada extra chingón. Venga, va, lo que sea, vamos a ello. ¿Paradox Dragon? Pues sí, Paradox Dragon.
¿Por qué no? Tiene 4.000, es sexy. La verdadera pregunta no es por qué hacerlo, sino por qué no hacerlo. Vamos ahí. Y pa. Me salto ya la animación porque he visto una vez. Tampoco nos vamos a tirar aquí hasta pasado mañana, ¿sabes? Good old, agujero normalillo, sencillito. Ok. Aceptable. Vale, ahora viene la parte un poco que me quedo aquí en plan... Ay, 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 ¿qué hacemos? Pues no sé. Hombre, la trampa la vamos a pillar seguro. Puedo pillar otro 4.000 para pegar. Venga, va, sí. Vamos a pillar la trampa y otro 4.000 para pegar. Big Bong Bong Man. A ver. A diferencia de sus compañeros supervivientes, no se muestra nada de su historia, de su trasfondo anterior al encuentro de Zona y los demás. ¿Ves? Joder, es que... Nunca me acostumbraré a que Zon se llame Zona, tío, en castellano. Es que es una... No sé. Es el único que no guarda uno de los engranajes planetarios. Sepa Dios qué cojones es esa mierda. Lleva una máscara. Es uno de los pocos duristas zurdos. Tal. Yo no sé qué cojones tiene eso que ver con su lore. No sé qué. Ah, mira, aquí sale Paradox viejito. Hey. Mira, Paradox viejito. Está igual, ¿sabes? Prácticamente igual. Va, esto... Yo no he echado cuenta, pero yo supongo... Que no podrá pasar por encima de un 4.000 pepinacos, ¿sabes? Staples sencillitas, bastante controlables. Si Book of Moon, agujero y todo eso, este mazo... Bueno, agujero sí. Agujero sí. Pero Book of Moon y todo eso, ya ves. Tú sí tienes 4.000 ñacañacas de defensa también. Buena suerte pasando. Este señor se puede, cree que puede vencer en poder. ¡A mí! ¡A Poderman! ¿Cómo se atreve? Mi nombre oficial, 100% canon, ¿vale? En el lore. Poderman. ¿Qué más? Genocidio. Meclors. ¿Qué ha pasado? Sí. Ah, vale, nada. Tal. Pero me dicen aquí cómo se deshace. ¡Muere! ¡Muere de viejo! Entonces, ¿cómo coño joven? Nada, me cuentan aquí todo el tostón. De Bones Beyond Time, pero el tostón de Bones Beyond Time ya me lo sé. Vamos a ver. Ah, rea. El caballero cagón. Pues me da a mí que el caballero cagón va a proceder a cagar. Oh boy, here comes the head. ¡Pumba! ¿Y ahora qué? Bueno, ahora si me disculpáis tengo que descubrir cómo... ¿Por qué todo el mundo tiene... De verdad, ya en serio, me está empezando a enfadar. ¿Por qué todo el mundo tiene manos tan perfectas hoy? En plan, cartas perfectas, el momento perfecto, la manera perfecta. ¿Es esto una puta broma ya, de verdad? Tengo 2.000 de defensa, buena suerte con eso, por cierto. No sé. Si escritor y bot, realmente, yo recuerdo jugarlo y escritor y bot estaba guay. Pero el problema era que si no robas a este tío, se te briqueaba la mano. Y no hacías nada, literalmente. Es que era así de simple. Pues nada, este pavo roba dos aquí. Bueno, pues vale. A ver, vamos a ver cómo muere allí. También, él. Aquí solo dice, Zon revela que él fue quien mandó a Paradox al pasado. Pero bro, si está muerto. Es que... Yo no entiendo un puto cagarronchi. Hala, ya está. Me dejo de intentarlo. Bueno, pues no tenemos así nada que robar. Así que ya sabes lo que significa. Oh boy, tú. Y si lo robamos, pues casi que mejor. Y ya, poco más. Realmente el resto, pues lo que nos dé un poquito la gana. Pues solo quiero el 5.000 ñacañacas. Por si nos peta, no, yo que sé. Sé el maestro de la destrucción. No hay maestro de la destrucción. Pero bueno. Y Jake. Vale. Pues nada, a seguir intentándolo. Si tampoco tiene mucho misterio. Muy bien, muy bien.
Vale. Vamos en plan. Ya, vamos en plan tryhard, ¿no? Alright, matey. Nos vamos en plan tryhardo. Arrea. Pues venga, va. Hola. Soy yo. It's me. Más cartón. You didn't see that coming, did ya? Honey, you have a pistol coming. No, y si tiene otro buco común, yo ya te juro que me tiro los pelos. Bueno, no, porque entonces ya me quedo calvo para siempre. Alright. Venga, va. Si al final todo funca perfecto y todo. También lo gracioso es que ¿cómo decirlo? Son todos los Malefic, los Sint. Ay, al final no he dicho los Fats. Bueno, los Fats, que yo estuve mirando la peli y me hizo mucha gracia como en japonés, no sé si lo sabéis, el arquetipo maléfico se llama Sin, que es pecado. Entonces, todas las cartas en japonés, como si se llamara, por ejemplo, Cyber en Dragon, pecaminoso, no sé, pecado. O Stardust Dragon, pecado, cosas así, literalmente. Y mola, porque claro, son negros con las armaduras estas negras. Y es como, no sé, pues da esa sensación, ¿no? De maldad máxima, que está bastante chula. Y bueno, como este señor, pues claramente tiene otra carta boca abajo más que me toca las cojorronchis, pues seguramente la pete, pero... yo qué sé. Bueno, vamos a petar eso, yo qué sé. A ver, porque realmente... si tiene algo... yo creo que lo hubiese usado ya. Así que vamos a forzarle los efectos. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. El escuadrón de ballista. ¡Arre! ¡Mamá! Que ha tenido la osadía de petar un camión. No pasa nada. Oh boy, here comes is me. Camión 2. The comeback of camión. ¡Sí! Al menos cuando intentan ir de chulos con más poder, pues mira, al final el mazo ha hecho lo que hace bien. Gana. Fuerte. Venga, vamos a jugar un duelo más. Se va a hacer el vídeo muy largo, pero vamos a jugar otro más, yo que sé. Venga, va. Sí, sí. Que seguro que muchos estarían esperando el mazo de Malefic desde el domingo. Pues ¿para qué le vamos a hacer esperar? Y que tengamos todo el cartón del mundo. Vale, cuando te enfrentas a un Yamiyugi, sabes que vas a comer mierda y que el duelo va a dar asco. Porque así funciona. Pero al menos hemos empezado segundo. Y con cartas que no voy a usar. Pero bueno, pues nada. Ok, whatever. A ver. Ah, no, al real, si ya ni se juega directamente. Se juega, no se juega. Es que luego tiran su render la peña, lo pongo y ve la gente racha de 4 y dirán, no, yo aquí he hecho, estoy aquí hackeando el juego, Te has metido a jugar ahora con Sea Staples. Y luego ve este la... ¡Ay, Dios! Puede ser que sea el mazo... Mira, Dragunity me he encontrado uno. Pero ¿sabéis lo que más me he encontrado del campo que tiene el campo? ¡Blue Eyes con el campo! Vaya. Me encontré con Dragunity, solo me he encontrado uno. Y fue de turno 2 y me fornicó, obvio. Porque era Dragunity de turno 2. O sea, no hay mucho misterio ahí. Pero el otro era Blue Eyes, que... tres Blue Eyes que me encontré con el campo. Ah, mira, este señor va a hacer todo el combo que mencioné con la review. Ok. Para una puta vez en mi vida... para una puta vez en mi vida... que me gustaría petar el puto escalón que solo tiene 3.300. Y tengo que robar... ¡a ti! Mal. Y a mí me gusta mucho como la película ponen aquí, como si el Stardust Dragon fuera aquí. En plan, es necesario, bro. Es que es la carta más potentorra del planeta. Bueno. Quizá no. Quizás Cyber en Dragon tenga un poquito más de ñacañaca. Pero bueno, ¿quién soy yo para juzgar al señor que se pasea por el mundo robando cosas, sabes? Por favor, deja a ese señor. Déjalo ahí, pum, sencillito, sencillo. No, en realidad solo está preparándole más setup, ¿no? Cosa que no entiendo muy bien para qué. O sea, ya podría simplemente invocar a Ascalón y haberle equipado eso. Pero bueno, no sé. Como era esperar con la teoría, cuando te enfrentas a un Yamiyugi, pues te persigue el SIDA. El SIDA del siglo. Venga, va, a ganar. Joder. ¿Y esta mierda de mano qué?
¿Qué hago con esto, bro? No lo sé. Perder, supongo. Bueno, venga. Vale. Vale. Al menos, y solo al menos, tenemos el compulsory. Va. Solo podemos jugar con un 3500, que es una fucking mierda inútil. Pero a lo mejor el señor tiene un tifón boca abajo e intenta petar el campo. Vamos a poner cartón tapado para intimidar. Yo qué sé. Hombre, realmente, el pavo ha hecho un combo como súper raro, ¿no? Que no lo entiendo. O sea, si hubiese equipado al escalón con la carta de equipo, ahí ya sí que... Ahí está. Ahí está lo importante. Que para eso he puesto las putas cartas boca abajo, coño. ¡Sí! ¡Sí! I am the master of these guys. Lo que al menos el juego me quita, me da un poquito. Venga, va. Lo más gracioso es que ni siquiera yo puedo petar sus campos. Vale, vamos a ver. Es malo la situación. De hecho, es horrible, ahora que lo pienso. Porque no podemos hacer nada para parar todo esto. Porque si hace todo el combo para invocar al escalón... Vale, joder, espérate. Voy a buscarlo un momento. Dragonity Ascalón, creo que se llama. ¿Es de efecto rápido o es normal? Draco Unidad, Caballero, Ascalón. Puede estrenar más destruida. Vale, no, no es rápido. Fantástico. Vale, pues vamos a dejarle hacer todo el común. A no ser que te saque aquí a... El rojo. No me acuerdo cómo se llamaba. El que peta un cartón, vamos. No, el que se suma el doble. Petar cartón era si le equipabas la bala. Alright, va a hacer combillo normalillo. Ok. ¿Qué cagaos los jóvenes que juegan Dragonity hoy en día? Sin equipar el rojo que peta cartón, que además ahora lo puedes enviar gratis, bro. ¡Gratis! Pero bueno. De acuerdo, es momento de encerrar a este señor en la muerte. Allí voy. Oh boy, here comes dead. A ver. Bueno, realmente no, porque... A la hora de la verdad, verdad, en el siguiente turno va a hacer exactamente lo mismo, claro. Bueno, o no, porque a lo mejor solo lleva una copia del Barcha. Bueno, no lo sé, luego lo vemos. A ver, Dux también, joder. Oye, Dragonity Dax, este se llama en inglés Dragonity Dax, pero se llama Lancera. ¿Lancera es este en castellano? O sea, dudas que tiene así de una. Dux. No. Macho, se llama así, ¿verdad, no? Dragonity Dux. Ah, no, si Dux es el pavo del este, tú. Madre mía, pues ya ni me acuerdo. Alright. Let's do this. Vale. Stardust Dragon está removido. Lo cual... Paradox Dragon. Pero le activamos el robo del destino. Pero también pienso para mí mismo, ¿qué chuchas importa que le use el robo del destino si tiene el campo? Bueno, podría robar un estable. No, es que es descartar una carta cualquiera. Ah, no, coño, si le mato de daño. Paradox, paradox, claramente. Bueno, y si no, pues... Pues tú. Ah, ya. Yeah. La muerte. Venga, por favor. Un poco de jaja XD en forma de robar la carta que quiero. Buenos días. La carta que quiero es tú. Hay que decirlo en alto para que... ¡No! Iba a decir para engañar. ¡Eh! Un momento. Revive un sincro cualquiera. ¡Ah, rea! Se me había olvidado. Que revive un sincro... ¿Puede ser un sincro cualquiera de cualquier cementerio? Yo que sé, si es que ese efecto no lo he usado nunca, bro. Vamos a confiar 99.000% en que sí. Joder, es que solo tiene 2.000 de ataque. ¡Qué mierdón de cartón! ¡Jesús! Venga, vale. Lo que sea.
Pero qué mierdón de cartón. ¡Vamos a morir! Creo. Bueno, sí. Sí, realmente sí. Porque va a hacer Dux y va a acabar en el escalón nos va a remover a los bichos y vamos a perder. Así. Resumiendo. A no ser... No, si es que va, no podemos hacer mucho más. Yo creo que ya hemos perdido, pero bueno, yo que sé, vamos a probar una última vez. Macho, podían los Synchros Dragonity, no sé, tener ataque y esas cosas. En plan, algo que no sea una puta mierda de Synchro, no sé. Ah, mira, si se lo va a remover y todo. ¡Qué traijardo! ¡Hala! Venga. ¿Qué ha hecho? Si da igual. ¡Wow! No. Que se peta mi bicho. Vale. Y ahora, pues yo qué sé. Oye, ¿el escalón es una vez por turno o todas las veces que quieras? No sé, estoy chequeándolo aquí en la otra pestaña, ¿vale? Puedes desterrar un monstruo y selecciona. Ah. Pues sí que es una vez por turno. Lo he hecho así un poco por la jaja, pero sí que es una vez por turno. Arrea. Pues vaya mierda de carta, ¿no? Vaya 7 cartón. Sí, señor. Entonces todavía hay posibilidades de winning. Que no lo sabía yo eso, yo qué sé, pensaba que era todas las veces que quisieras. A no ser. No. Todo está fine, ¿eh? No, así tendrá más bichos aquí un poquito, pero no le da para matarme. A no ser. Mierda. Ah, vale, es que es mientras ataca. Never mind, todo correcto. All right. ¡Ah, ¡Ah, que es el segundo efecto el que solo es una vez por turno! ¡Joder! ¿Y el primero sí? Bueno, pues nada. ¡Ay! Te hace poco pensarte... Bueno, vale, para empezar. Para empezar. Si hubiésemos robado cualquiera de los Paradox Dragon, hubiésemos ganado. Así, para... Eso hay que dejarlo claro. Nada más empezar. Luego, segundo... Vamos a tirar eso. Luego, segundo, para empezar también. Te hace cuestionarte un poquito el mazo que llevan, ¿no? Porque parece que Dragonity hace lo mismo. Y sin necesidad de la mierda esta de estar removiendo bichos. Dragonity me ha hecho que con el campo y con solo robar una carta puede invocar un bicho de muchísimo ataque. Sí, quizás no será un 4000, será un 3300. Pero vamos, que puede remover todos los monstruos del rival. Y es lo que te hace preguntarte... ¿Por qué estoy jugando Malefic? Eso es lo que me preguntas tú. Mira, este señor es otro pringado como yo. El que está queriendo jugar al mazo, pero no lo juega. Ah, no, que está jugando Metalmorph. Estás otra vez. Pues nada. Pues muy bien. Maravilloso. ¿Puedo tomar un poquito de venganza? No lo sé. El primer Metalmorph nos ha ganado porque ha robado. Porque literal ha robado. Todo perfecto. Entonces, no lo sé. Ahora lo veremos. Pero qué coñazón de mazo. A nosotros nos jode muchísimo. Venga. Ok, bro. Vale, si lo único que hace es simple y llanamente dejar el 0-0 y ninguna otra defensa más en campo. No sé, si le apetece robar 7 agujeros también a este señor, podríamos tomar un poquito de venganza. Venga, un poco de venganza dulce para terminar el duelo, coño. Además, ¿qué coño me hace jugando aquí? El tapete del Paradox, el Paradox, las fundas del Malefic y jugando Metal Foes. O sea, ¿qué vergüenza es esa? Vergüenza me darías, Paradox. ¡Vergüenza! Ah, que va a jugar a ese señor. ¡Arrea!
Pues sale. No, no, desvergüenza, desvergüenza. Le ha hecho huevos y ha jugado ofensivamente. Ha jugado ofensivamente y eso... No, tío. De vergüenza, vergüenza otra vez porque me dudo stop decks, Jesús. ¡Me dudo stop decks! ¡Basta! ¿Qué es eso, la mano perfecta? ¡Otra vez! Venga, va, no pasa nada, no, ya, se ha quedado sin value, ¡muérase! Ya, la muerte, aquí viene. Aquí viene, bro. Porque, yo qué sé, realmente podemos coger cualquier 4000 y ya está. Y se gana, a no ser que los Metal Foes tengan aquí magia negra, de la cual desconozco todavía, y yo qué sé. Pero es que me apetece ser un poco cerdo, ¿sabes? Vamos aquí ir a, en plan, a joder. Realmente. Vamos aquí a joder. Porque ahora somos el malo maloso, ¿vale? Y tenemos el poder de la maldad en nosotros. Y ahora es el rival el que se tiene que joder ante nosotros. Entonces, vamos a ir en plan... ¡Ay, vaya! Como si fuera así como con pequeños pellizquillos. ¡Ay, vaya! Ulta, es que alguien se está pillando purunga, ¿sabes? Esto es... Vaya, parece que alguien está bien. ¡Ay, vaya! ¡Se ha roto tu escala! ¡Ay, que ya no puedes invocar más cartón! ¡Qué cosas! ¡Qué cosas! ¡Vendetta! ¡Vendetta cumplida! También porque el señor no le ha hecho huevos y ha jugado defensivamente. Ofensivamente. Pero no, realmente no. Si hubiese jugado defensivo lo hubiésemos jodido más. ¡Ah, vaya! Resulta que ya... La cosa cambia. Bien, bien. Cojo mi derrota y me voy. No, perdón. Su derrota. No me vamos a liar ahora. Bueno... Y sobre el mazo de Malefic, al final, ¿qué tal? Pues mira, pues sí, ha mejorado, por supuesto. Antes era un mazo que te hace bong, bong, bong de tu corazón. Luego era bong, bong, bong un poco más consistente. Ahora es bong, bong, bong con búsqueda. Yo me remito a lo que ya dije. Si el mazo de Dragunity ha hecho lo mismo que nosotros, que es invocar un gran camión y que además peta mucho cartón, realmente... ¿Qué hago yo jugando esto? Pues no lo sé, porque el mazo barato no es que sea. Creo que esto se conseguía... Sí, claro, sí, ala esta. Tienes 3 URs de caja grande. Otras 3 URs de caja grande. Un par de staples, el extra deck baratillo, pero bueno. Esto es gratis, creo. Esto es gratis. Bueno, no está tan caro. Como Dragunity, ¿no? Eso desde luego. Pero bueno, yo que sé, al final del día... Hombre, es un mazo bastante divertido, ¿no? Realmente y peculiar. Me gustaría poder decir algo, pero es que es un montón de camionacos que petan y lo único que hacen es petar. Te tienes que seguir protegiendo con lanzas. Invocan mucho. Sí que es verdad que no muchos mazos tienen la capacidad de que en tu draw phase puedas trucarte el mazo para invocar 2-4000, que eso sí que es algo tal... Pero bueno, gracias a la habilidad no te pueden petar el campo, que sea el mayor problema que te da el mazo con muchísima diferencia. En general está tan simplemente normal que no se me ocurre qué decir. Entonces, pues ahí lo tenéis. Vamos a dejar que el vídeo de por sí hable porque ahora sí ya ha sido muy largo. Poco más. Ale, espero que lo hayan pasado bien, protagonis. Me voy a morir porque el cartón debe vivir. Ale, hasta luego. Mañana empezamos con los mazos de la nueva caja.